Ciudad de México, para el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, las declaraciones de Joaquín «El Chapo Guzmán» podrían servir para conocer la verdad histórica del país, pero, afirmó, se debe esperar la presentación de pruebas en medio del juicio que se lleva a cabo en Nueva York. En los últimos días López Obrador ha promocionado su segunda consulta nacional con los principales comunicadores del país a la par del escandaloso juicio en contra de El Chapo, lo que provocó que la periodista Carmen Aristegui lo cuestionara. Debido a que en el juicio resaltaron nombres como el de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el analista de negocios Enrique Galván Ochoa preguntó al morenista lo siguiente: ¿cuál es el punto de vista del presidente electo sobre lo que está ocurriendo en un tribunal en Nueva York que embarra a dos antecesores de la presidencia y al actual presidente de la República? En primer lugar, López Obrador respondió que es necesario esperar la presentación de las pruebas, ya que en casos como este acusar a alguien directamente podría ser una estrategia de los abogados para defender a su cliente. Los abogados tienen una estrategia siempre. En Estados Unidos tienen una manera de aplicar la ley también muy sui generis, ofrecen, por ejemplo, reducción de penas, tienen mecanismos para alentar que hablen. Lo de Odebrecht, por ejemplo, fue así. En su momento le dijeron al dueño de Odebrecht, di todo lo que sabes y te vamos a proteger, te vamos a reducir penas, y así habló, así causó la tremenda crisis en varios países, señaló López Obrador. En ese contexto, Aristegui retomó un párrafo del último libro publicado el mandatario electo titulado, 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México, en el cual apuntó lo siguiente: espero pacientemente que hablen la maestra Elba Ester Gordillo y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, quienes culpabilidades aparte, podrían ayudar con sus testimonios a conocer la verdad histórica y harían un gran servicio a la causa de la democracia de México. Andrés Manuel López Obrador y Carmen Aristegui. Foto, cortesía. Si bien el presidente electo sostuvo esta afirmación, enfatizó que serán importantes las pruebas que se muestren. Por otra parte, recordó que el Chapo no jugaba en grandes ligas, pues aseguró que su papel era más bien el de un operador. Se le llama en el béisbol a un nivel anterior al de las grandes ligas, la Triple A, no era como lo presentaba Capo del Siglo. No obstante, recordó que el Chapo apareció en las listas de los hombres más ricos del mundo, lo que, a su vez, solo sirvió como un despropósito puesto que el sistema neoliberal produjo en 30 años muchos grandes multimillonarios que han conservado su respetabilidad, de los cuales nadie habla. Esto, afirmó, es un ejemplo de la corrupción sistemática que ha padecido el país. No estoy justificando de ninguna manera a El Chapo ni a ninguno de los capos, lo que estoy señalando es que la corrupción que ha habido en México tiene una mayor dimensión que la ocurrida en estos asuntos de ilegalidad y criminalidad, contestó. Foto, cortesía. Por su parte, Carmen Aristegui cuestionó al presidente electo respecto a lo que se puede esperar en caso de que no existan esas pruebas, a lo que López Obrador respondió que eso precisamente sería una prueba del manejo político que tiene que ver en todos estos casos. Por experiencia te digo, la defensa tiene como propósito sacar de la cárcel a su cliente o reducir su sentencia, ese es su trabajo. Hay abogados aquí en México que para mí no son muy buenos. Sin embargo, se anuncian diciendo que ninguno de sus clientes está en la cárcel o que todos los casos que llevan lo resuelven muy bien, dijo. Por último, el próximo presidente sostuvo que en ciertos casos este tipo de estrategias que elaboran los litigantes puede ser contraproducente.
Recordó que cuando fue desaforado, tanto sus abogados como sus amigos le recomendaban que se amparara, pero, cuando tú eres dirigente político tú no te puedes amparar. Si tú eres inocente, ¿para qué te amparas? Cabe señalar que aunque López Obrador declaró que no perseguiría a los corruptos, aseveró todo acto de corrupción que ocurra después del próximo 1 de diciembre será tratado como un delito grave. En esta nota,